alabanza y adoración. Es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Dios, ¿cuántos estamos felices el día de hoy? Yo sé, séquense los mocos, las lágrimas, y les voy a volver a preguntar, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, más o menos, tenemos un ánimo, más o menos. Pero yo sé que este es el día que ha hecho el Señor. Y bueno, para mí es un gran privilegio poder estar aquí en este lugar. Le doy gracias al Señor y le doy gracias a los pastores generales de esta casa, al pastor Luis y a la pastora Silvia, mis padres tanto terrenales como espirituales. Así que no sé cuántos de ustedes, como yo siempre les pregunto, no sé cuántos de ustedes ya vieron el tema de hoy. ¿Cuántos lo han visto? Levanten la mano. ¿Cuántos lo han visto? Muy bien. Para los que por alguna razón no lo vieron, el tema de hoy se titula Maestro, necesito un milagro. ¿Por qué no lo dices conmigo? Maestro, necesito un milagro. Pero como que quieres estar aquí. Maestro, aleluya. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos aquí necesitan un milagro? Hoy yo pregunté, ¿cuántos aquí necesitan un milagro? Porque el Señor no me ha mandado aquí de gusto. Déjame decirte de que hoy es una noche de milagros. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Sabes, cuando recordamos a Jesús, yo quiero que pienses en Jesús ahí donde estás. Cuando recordamos a Jesús, automáticamente recordamos en el gran sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿cierto? En que Él dio su vida para salvarnos a nosotros. Pero sabes, también es común recordar a Jesús por su gran ministerio. A pesar de que fue corto en años, fue trascendental. Hizo un cambio en la historia, literalmente. Y es de que no solamente recordamos a Jesús por ese gran sacrificio, sino también recordamos a Jesús por los milagros que Él hacía, ¿sí o no? Porque cuando pensamos en Jesús, recordamos en todos esos maravillosos milagros y prodigios que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Y es que Jesús tenía algo tan especial que rompía con las reglas humanas, que rompía con estereotipos. Jesús no era como muchos esperaban. Los religiosos quizás esperaban a otro tipo de Mesías, pero Jesús vino a romper absolutamente todo. Y es por eso que soy fanática de Jesús, porque Jesús hizo las cosas a la manera del Padre, no a la manera del ser humano. Es por eso que Él fue el Hijo de Dios. Y sabes, estaba analizando y pensando de que antes de que Jesús hiciera milagros, yo estaba pensando de que el ser humano tiene una naturaleza de no querer creer las cosas así por así. Somos incrédulos. Dile a la persona que está al lado tuyo, sos incrédulo. Pero dile, sos incrédulo. Somos incrédulos por naturaleza.
Y sabes, yo creo que Jesús sabía de que no iba a ser suficiente un día aparecerse en una aldea y decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado del cielo. ¿Sabes por qué? Porque las personas no le iban a creer. Porque estamos acostumbrados a prueba, a que me des una prueba para yo creerte y seguirte. Porque si tú no me das el qué ver, entonces yo no te creo. Estamos acostumbrados a ver para creer. Y Dios no actúa así. Pero el punto es que Jesús quería que le creyeran y le siguieran. Por esa razón Él empezó a hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente lo veía. ¿Por qué? Porque la gente lo escuchaba. Y Jesús empezó a hacer grandes milagros. ¿Y sabes qué? Las noticias empezaron a ir de aldea en aldea, de persona en persona, así de rápido como los chambres en la iglesia, así con esa misma velocidad. No, pero no se preocupe que hoy no voy a sacar el cincho, hermano, no se preocupe. Ya el martes fue suficiente. ¿Cuántos venimos el martes? Amén, pobrecitos, todos cinchaseados, pero esa es la palabra del Señor. Y bueno, las noticias llegaban de persona en persona de que había un hombre que podía hacer lo imposible posible. De que había un hombre que sanaba enfermos. De que había un hombre que levantaba a las personas. Que había un hombre que sanaba y amaba. Ese era Jesús. Y la gente, cuando empezaba a saber de Jesús, se emocionaba. Porque decía: hay un hombre que quizás puede arreglar mi situación. Hay un hombre que quizás puede sanar mi corazón. Y no solamente mi corazón, sino la enfermedad que ellos tuvieran en aquel entonces. Y yo quiero que pienses por un momento, que analices cuántas personas estaban necesitadas en aquel entonces. Piénsalo. Cuando Jesús llegó, todos. Ahora bien, piensa en cuántas personas están necesitadas actualmente. Por eso es que el Señor me dio esta palabra. Porque el Señor sigue trabajando y Él sigue siendo el mismo hoy por siempre. ¿Sabes algo? Tú te puedes imaginar la cantidad de veces que la gente se le acercaba a Jesús y le decía: maestro, necesito un milagro. Como la gente lloraba, tú no te puedes imaginar. A ver, ponte en el lugar de esas personas que se daban cuenta que Jesús iba a pasar en las aldeas, que iba a pasar por donde estaban. ¿Sabes por qué? Ellos se emocionaban tanto y le decían: maestro, necesito un milagro. Y créeme, no lo decían como tú lo dijiste, todo como: maestra, necesito un milagro. No, no, hermano, estaban necesitados, desesperados de que el maestro los viera, de que el maestro, aunque sea, los mirara, de que el maestro los tocara. Era una desesperación porque Jesús los viera. Y le decían: maestro, necesito un milagro. ¿Y sabes por qué? Ellos estaban ansiosos, emocionados, porque ellos sabían, y escúchame bien esto, ellos sabían que donde estuviera Jesús, ahí iban a haber milagros. Y ellos, cuando se daban cuenta de que Jesús estaba cerca de ellos, ellos pensaban de que las probabilidades de su milagro iban a ser altas. Yo no sé quiénes me están entendiendo desde ya. Y el Señor me dijo, escúchame bien, porque te lo voy a repetir mucho, así como Él me lo repitió a mí. Me dijo: este mensaje tiene nombres. Este mensaje es para personas específicas. Y te diré por qué. Porque aquí hay personas que han venido culto tras culto tras culto, porque aquí hay siervos fieles, porque aquí hay personas que no se han perdido ningún culto. ¿Sabes por qué?
porque ellos saben que donde esté Jesús, ellos saben que si Jesús está en este lugar, ahí está su milagro. Y el Señor me decía, hay muchas personas ahí que han pensado que yo me he olvidado de ellos. Hay muchas personas en la primera fila, y fue muy específico. Hay muchas personas que también el ojo humano no los ha visto, pero yo sí los he visto. Hay muchas personas que yo las tengo en mi corazón y que no he obrado aún, porque yo tenía un plan. Pero ¿sabes algo? El Señor te ha traído esta palabra y es para ti. Yo no sé si tú lo puedes creer, de que el Señor hoy hará un milagro por ti. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? Hoy es noche de milagros. Maestro, necesitamos un milagro. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. Para ti, siervo fiel, que no te has cansado, que has resistido, que has servido con excelencia. El Señor me decía servidores, el Señor me decía líderes, el Señor me decía y me mostraba personas que pensaron, ¿cuándo será mi tiempo? Porque yo vengo a cada servicio y veo como los milagros son para otros, y el maestro no me voltea a ver a mí. Y el maestro le da milagros a los demás, y yo he sido fiel. Yo he intentado hacer las cosas bien. He sido de los que nunca fallan. He estado las veces que me toca el servicio, y el Señor no me ha volteado a ver. Y yo vengo esperando que este culto sea de milagros, y el siguiente también, el siguiente también. Pero no pasa nada. A esas personas yo les vengo a hablar hoy, de que hoy es el día que el Señor te ha volteado a ver, de que hoy el Maestro te ha visto y ha visto tu condición, ha visto tu situación, ha visto tu dolor, ha escuchado el gemido de Maestro, necesito un milagro. El Señor lo ha hecho, y el Señor me dijo, le vas a dar una palabra en específico que se encuentra en Habacuc 2:3. Vamos a Habacuc 2:3. Y el que lo quiera recibir, que lo reciba, hermano. Aquí se trata de arrebatar la palabra. Si tú crees de que esta palabra tiene tu nombre, entonces presta atención. Y dice la palabra del Señor en Reina Valera: aunque la visión se tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Yo no sé cuántos creen eso, pero tu milagro el día de hoy se firma en los cielos. Yo no sé, pero yo siento la presencia del Señor. Y me encanta lo que dice otra versión. Y dice, esta visión es testimonio. Diga conmigo, testimonio. De que hay un día y una hora señalados. ¿Tú crees de que hoy es el día y hoy es la hora? ¿Tú lo crees? Entonces es para ti. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. ¿Cuántos creen esto para sus vidas? Créeme, hermano, que cuando las situaciones difíciles vienen, atesora esta palabra que el Señor te está dando hoy. Atesora en que aunque para ti se tarde, llegará. Llegará. Y hoy es tu día. Hoy es tu día. Sabes, esta palabra no es para cualquiera.
Esta palabra es para personas fieles. Es para personas violentas. Y es para personas que tienen fe inquebrantable. Para esas personas es esta palabra. Y por esas personas yo estoy en este lugar. Por esas personas. Y es de que, ¿sabes? Muchos esperaban a Jesús, pero Jesús llegaba por pocos. Jesús es muy específico con sus milagros. Recuerda eso. Jesús es específico. ¿Sabes por qué lo digo? Porque Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad para que la persona que se le acercara, de las millones que se le acercaron, se le concediera el milagro así por así. Solo por acercarse a Jesús, pero la cosa no fue así. ¿Por qué? Porque Jesús es específico en sus milagros. Así como es esta palabra, que yo entiendo que muchos de ustedes van a salir por esas puertas con un milagro, y otros no la van a recibir porque no quieren. Pero esta palabra es para quien la arrebaté, y es para personas que ya estaban escritas en esta palabra. Y es que mira, Jesús es específico, y te diré por qué. Porque no se trata del milagro, se trata de la persona que pide el milagro. Por eso es que Jesús no era un genio de lámpara que le daba las cosas a quien se lo pidiera. No, él no veía el milagro que le estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque Jesús puede hacer todo. Todo es posible para Dios. Pero es que dependía, diga conmigo, dependía de la persona que lo pidiera. Depende de ti. El milagro depende de nosotros. No todo es trabajo de Dios. No todo es trabajo y culpa del Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es culpa de Dios porque no lo ha hecho en mi vida. Cuidado. Porque quizás es el corazón propio el que está deteniendo el milagro a tu favor. Por eso es que el milagro también depende de nosotros. Pero yo sí creo que aquí habrán incontables que recibirán su milagro hoy mismo. Dios me dio este mensaje para ti. Dependerá de ti recibirlo. Y yo estoy corriendo porque el Señor me pone a ministrar fuerte. Así que vamos corriendo. Hay dos características de los milagros que tienes que tener en mente y que el Señor quiere darte hoy, para que de esta manera no puedas paralizar el milagro que ya está escrito en los cielos, y que tengas en mente y que renueves fuerzas. Porque yo percibía mucho en el espíritu que hay personas que ya no tienen fuerzas, que sus cargas ya son demasiadas. Por eso es que el Señor me dio estas dos características de sus milagros. Así que los que anotan, los herederos del reino, empiezan a anotar. Número uno, los milagros no son de la manera o de la forma que esperamos. Voy a volver a repetirlo. Los milagros no son de la forma que esperamos. Jesús no siempre, o mejor dicho, nunca hacía las cosas como el ser humano se las esperaba. Nunca. Jesús tenía métodos, diga conmigo, métodos. Que el ser humano hasta el día de hoy, hay unos que aún no pueden llegar a descifrar. Porque Jesús tenía su forma de trabajar. Y sabes, muchas veces, cuando no entendemos el por qué Dios hace las cosas así, se nos olvida que estamos en la posición de necesitados y empezamos a demandar. Cuando nosotros somos los necesitados,
¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como tú pensaste que saldrían. Porque tú dijiste, ok, el Señor me va a procesar, pero de esta área jamás pensé que me iba a procesar. Pero de la forma que lo está haciendo no me gusta. Pero es que, ¿por qué de esa forma en específico? Podía ser de otra, de cualquiera. Pero es que el Señor tiene sus formas. Y no solamente en los procesos, sino también en los milagros. Así que yo le pregunté a usted, ¿usted quiere un milagro? Sométase a las maneras de Dios. Buscamos milagros. Hay que aceptar las maneras de Dios, las formas que muchas veces no vamos a entender, pero que todo será para bien. Si tú quieres un milagro, si tú tienes fe que el Señor te lo dará hoy mismo, primeramente debes entender esto. Prepárate para que las cosas no salgan como tú quieres. Prepárate para que el milagro venga de la forma menos inesperada, más inesperada, de la forma que Dios me sorprendió. Porque Dios tiene detalles con los suyos. Y todo esto me recuerda a uno de los milagros más impactantes que Jesús hizo. Y este se encuentra en Juan 9, del 9 al 11. Vamos a la palabra del Señor. A Juan 9, del 9 al 11. Bueno, yo creo que les voy a leer lo que está aquí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo, nacimiento. Creo que está en versículos más atrás. Para los de Frater TV, los amo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús les dice: no fue ni sus padres, no fue ni él. Todo esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has llorado, todos los procesos han sido para que Dios se manifieste en tu vida. Para que Dios se manifieste de una manera extraordinaria. Y el Señor se acercó a este hombre y hizo algo que me llamó muchísimo la atención. Y en esa parte yo voy a parar un poco, que está en unos versículos después, en donde, en el 6, dicho esto, Jesús escupió en tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo no me voy a enfocar en esta parte de Jesús, porque yo les decía, Jesús tiene maneras medio extrañas como esta. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el poder suficiente para decir: abre los ojos y ve. ¿Sí o no? Tenía el poder, tenía la capacidad. Pero Él hizo de una manera distinta. Y muchos estudios de la palabra dicen muchas razones el por qué Jesús hacía esto, porque intentan entender las formas del Señor. Pero yo no me vengo a enfocar en Jesús. Yo vengo a enfocarme en el ciego. Diga conmigo, ciego. ¿Por qué? Porque ese ciego representa tu vida. Quizás no estás ciego físicamente. Quizás no tienes algo tan grave en tu cuerpo como es esto.
Pero si estás pasando por situaciones difíciles, si es difícil el día a día y sigues estando necesitando de un milagro. Así que somos como ese ciego. Imagínate, ponte en la posición de este hombre, que por ser ciego quizás no podía ir a los lugares a donde iba Jesús. Yo estoy segura de que este hombre ya había escuchado acerca de Jesús y no podía ver lo que él hacía. Así que quizás para él era un día normal, totalmente normal, en donde nadie daba nada por él. Ese día Jesús decidió aparecer. Jesús lo vio. Y este hombre extraño viene, el que se dice llamar hijo de Dios, viene y me pone lodo. Ponte en el lugar del hombre. ¿Qué hubieras hecho tú? No, este está loco. ¿Por qué me pone lodo en los ojos? Quizás él pudo tener una actitud así. No sabes cuántas cosas quizás corrían en su mente en ese momento. Pero ¿sabes algo? El Señor me decía, la actitud de este hombre hizo que él recibiera su milagro. Porque la actitud vale mucho. La actitud pesa mucho. ¿Por qué? Porque depende también de nosotros. Y para colmo, no fue suficiente que Jesús pusiera lodo en sus ojos, sino también le dijo en el 7: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este hombre con esa condición, y Jesús le pide que se levante y vaya a lavarse. Y no crea, hermano, de que Jesús iba a la par de él. Le dijo, levántate y ve. Tú te puedes imaginar, tú no sabes si en el camino este hombre se tropezaba, si en el camino este hombre se caía y se golpeaba. Tú no sabes si en el camino el enemigo empezaba a poner en su mente, ¿qué estás haciendo? Regresa. Ese tal Jesús te dijo que lo hicieras, pero mira cómo te estás golpeando. Hello. Jesús dijo que iba a estar todo bien y mira cómo te tiene. Sí. Mira cómo estás. Mira cómo está tu situación. Ese tal Jesús no ha hecho nada por ti. Hace todo por los demás. A otros ciegos sí les dijo, ve y ya. Pero no, a ti te manda. Imagínate, ponte en el lugar de ese hombre. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo, hermano, quizás sí me hubiera dado por vencida. Él sabe mis debilidades. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué actitud hubieras tomado ante lo que hizo Jesús? ¿Hubieras obedecido? ¿Hubieras creído en ese hombre? Probablemente no. Pero la fe y la obediencia de este hombre le dieron su milagro, porque no depende del que lo lanzó, depende del que lo recibió. Dios tiene formas, maneras que no vamos a entender. Y dice la palabra del Señor que cuando él regresó de lavarse, su milagro ya estaba hecho. Porque él obedeció y él creyó. Pero cuántas veces nosotros no le preguntamos, Señor, ¿por qué estás haciendo las cosas así? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ser de otra forma? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces el Señor solo quiere que guardemos silencio y obedezcamos, así como este hombre lo hizo, que quizás para él fue difícil llegar hasta allá. Pero quizás algo en él le decía, sigue adelante, porque ahí está tu milagro.
a ti el Espíritu Santo te ha sostenido y te ha dicho: sigue adelante, porque ahí está tu milagro. Y mira el día que te ha preparado el Señor para ti, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno. Este milagro pudo ser instantáneo, pero no fue así. Jesús lo hizo a sus maneras y funcionó. Muchas veces no va a ser en nuestra forma, y eso incluye nuestros tiempos. Eso incluye en lo que pensamos que se tardará nuestro milagro. Pero como yo te dije, tú quieres un milagro, te vas a tener que someter a las maneras de Jesús. Por eso el Señor me decía y me recalcaba, y lo voy a volver a recalcar las veces que sean necesarias: esta palabra es para personas en específico. Esta palabra es para personas que son fieles, que tienen ganado su milagro desde quizás hace mucho, pero las maneras de Dios eran otras. Pero el punto es que Dios hoy te ha visto. El punto es que el Maestro hoy por fin va a conceder el anhelo de tu corazón. Y así como ese ciego quizás no entendía, pero aún así obedecía, así también lo hizo otro hombre. ¿Y sabes por qué el Señor me enfatizaba demasiado en las acciones que tenemos con Él? Porque cuando el Señor te pone sus maneras en la mesa, Él quiere ver qué haces. ¿Por qué? Porque Él no te dará el milagro si tú no estás preparado. ¿Por qué? Porque también depende de nosotros. Por eso es que la actitud es importante. Así como la tuvo este ciego, así también la tuvo un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Vamos a Lucas 5. Lucas 5. Y dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué hacían? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? ¿De quién? De Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo siguiente. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Me voy a detener en este punto. Tú te puedes imaginar el estrés que se cargaba Simón. Tú te puedes imaginar la frustración de Simón y el cansancio, porque se había desvelado trabajando, y que a pesar de eso no había logrado, a pesar que se había esforzado. Así como tú lo estabas, que venías culto tras culto, tras culto, tras culto, servicio, evento, lo que sea, estás aquí, y habías estado trabajando y trabajando y trabajando. Pero ¿sabes qué? Somos humanos, y el cansancio y la falta de fuerzas, el desánimo, la tristeza de ver cómo la situación va de mal en peor. Y Simón le dice: pero ya lo hice toda la noche, he trabajado días, ¿por qué me pides hacerlo nuevamente cuando yo lo he hecho mil veces? ¿Por qué?
Aquí vemos nuevamente que las maneras de Jesús no son como nosotros esperamos. Y es de que quizás ya Simón no podía más. Ya se había rendido. ¿Y sabes por qué? Porque ya estaba lavando. Ya se iba para su casa. Ya había dicho, aquí no se puede. ¿Cuántas veces tú has dicho, no se puede? ¿Cuántas veces has renunciado a tus sueños? Incluso a tu ministerio. Con alguien estoy hablando. ¿Cuántas veces dijiste, yo ya no puedo más? Ya no puedo seguir intentando. No voy a insistir en algo que no es para mí. ¿Para qué seguir luchando en un lugar, en una situación en la que no recibo nada? Estoy cansado. Mis fuerzas se fueron. El maestro no me mira. Y mira cómo es Jesús. Jesús le dice, vuelve a remar y vuelve a lanzar. Jesús te está pidiendo una vez más. Una vez más. Así como se la pidió a Simón, una vez más. Vuelve, esfuérzate. Así como ahora en la mañana el Señor te dijo, levántate, que vas para el culto. Aunque tú pienses que no hay nada preparado para ti, el Señor sabía que tenía una cita muy importante contigo. El Señor sabía lo que Él iba a hacer hoy contigo. Simón quizás se levantó ese día pensando que iba a ser un día de fracaso nuevamente. Quizás pensó que de nuevo se iba a decepcionar, que de nuevo las cosas se iban a salir mal. Tú viniste a servir, tú viniste a recibir, quizás con una mentalidad muy diferente. Hoy será un día más donde el maestro nuevamente no me va a mirar, pero aquí estoy. Y mira las formas del Señor. Así que Simón, aún en su frustración, aún en su dolor, aún en su cansancio, lo hizo una vez más. Y Simón remó y lanzó las redes nuevamente. Y cuando Simón hizo esto, ¿sabes qué estaba haciendo? Obedeciendo. A pesar de las formas y de las maneras de Dios, la actitud pesa. La actitud pesa. Así que Simón lo hizo nuevamente. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos aquí saben cuál es el lema de este año? ¿Cuál? ¿Recuerdas cómo estabas de emocionado cuando supiste en enero que esa palabra iba a correr en este año? ¿Y qué pasó cuando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio no viste ningún pez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu ánimo? ¿Qué pasó con tu fe? Cuando era el año de las pescas milagrosas y no hubo pesca. Así se sentía Simón. Pero cuando Jesús se aparece. Pero cuando Jesús se aparece. Y lo vuelves a hacer nuevamente. Y vuelves a levantarte e intentarlo. Ahí está tu milagro. Yo no sé si tú puedes creerlo. Porque a Simón eran demasiados peces que se rompían las redes. Que el barco se hundía. Así mismo será tu milagro, así de grande. Porque ha sido el esfuerzo, la resistencia, el dolor. Todo eso el Señor te lo va a pagar hoy mismo. Hoy mismo, hoy mismo el Señor lo hará. Yo no sé si tú lo crees. ¿Cuántos dicen amén? Tu milagro llegará.
Pero ese día Simón no solo experimentó un cambio en su situación, quizás económica. Él también experimentó un cambio en todas las áreas de su vida. Y con esto voy a introducir el segundo punto y te diré por qué. Porque los milagros de Jesús vienen con propósito. Y no creas, Jesús no buscaba que se realizara un milagro. Jesús no buscaba atrapar peces. Jesús buscaba atrapar hombres. Porque ahí había un hombre clave, hermano. Clave. Habían hombres con propósito. Habían hombres. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres con propósitos de parte del Señor. Tu milagro no viene solo. Tu milagro viene con un propósito de parte de Dios. Así actúa el Señor. Así actúa Dios. Él no estaba viendo la cantidad de peces. Él estaba viendo el ministerio que se estaba levantando. El Señor no está viendo tu milagro, está viendo lo que Él está haciendo en ti. Está viendo el ministerio que se está levantando. Está viendo la generación, hello, que se está levantando. Está viendo muchísimo más allá. Porque los milagros de Jesús vienen con propósitos. Este es el segundo punto. Los milagros vienen con propósitos. Por eso insisto, Jesús era específico con sus milagros. Por eso esta palabra trae nombres. Por eso esta palabra es específica. ¿Qué puedo hacer? Porque trae propósitos. ¿Y sabes algo? Jesús dejó que Simón sufriera hasta cierto punto. Jesús dejó que Simón perdiera las esperanzas. Jesús permitió y dejó que Simón ya no pudiera más y se cansara. Asimismo lo ha hecho contigo. Y perdóneme que yo soy muy emocional, hermano, pero esta palabra también era para mí. Y sabes que Jesús ha permitido todo. Jesús ha permitido cada lágrima. Jesús ha permitido cada pregunta, cada oración. Jesús ha permitido cada emoción que ha sentido tu corazón. Jesús lo ha permitido. Porque Jesús ya tenía un plan que tú no conocías. Sabes, muchas veces nos afanamos demasiado en recibir el milagro que no atesoramos lo que tenemos ahora mismo. ¿Y qué tengo, Suri? No tengo nada. La situación está mal. Exactamente eso. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que el Señor está trabajando en ti en estos momentos de sufrimiento? ¿Qué es lo que el Señor te ha estado enseñando en todo este proceso? Solo queremos milagro y milagro y que ya el Señor resuelva nuestros problemas. Mas no nos ponemos a pensar por qué el Señor está haciendo las cosas. Por qué el Señor está actuando en nosotros. Por qué el Señor quiere manifestarse en nosotros. Nos estamos enfocando solamente en el milagro. Yo quiero preguntarte, ¿qué tan impactante será el milagro si no dejas que Dios trabaje el proceso? ¿Qué tan impactante y grande será el milagro si te estás quejando del proceso que traerá tu milagro? Piénsalo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en estos momentos de frustración, de cansancio, de duda, momentos de soledad, momentos donde tu corazón ya no puede más? ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque son las maneras de Dios.
Pero el milagro viene con propósitos detrás. Dios nunca pierde el control. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero Dios nunca pierde el control. Dios sigue estando ahí. Y esto me llevó a una historia y a uno de los milagros más impactantes también de Jesús. Y este fue en la vida de un hombre llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Lázaro. Este hombre tenía dos hermanas. ¿Cuántas? Marta. ¿Y quién? Marta y María. Y estas tres personas, dice la palabra del Señor, que eran amados por Jesús. Tú te puedes imaginar, wow, soy amado por Jesús. Eso quiere decir que eran cercanos, que eran amigos. Pero un día llegó ese pero. Un día Lázaro enfermó. Y enfermó con gravedad. Y cuando Lázaro enfermó, esta noticia llegó a Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús no hizo nada. ¿Era amigo de Jesús? ¿Jesús lo amaba? ¿Jesús te ama? Pero él no ha hecho. Y dejó pasar y dejó pasar. Hasta que Jesús se dio cuenta de que su amigo Lázaro había fallecido. Es decir, humanamente ya no se podía hacer nada. Humanamente ya no había solución. Ya no había vuelta atrás. Lázaro estaba muerto. Y Jesús no hizo nada. Aun cuando se dio cuenta de que su amigo había muerto, él no salió corriendo a verlo, ¿no? Él no hizo nada. Así como quizás no ha hecho nada contigo. Así es como te ha dejado enfermarte espiritualmente. Quizás tú no estás enfermo físicamente, ni te has muerto físicamente, pero sí has matado tus sueños, sí has matado el ministerio. Para ti ya murió tu matrimonio, para ti ya murió tu familia, para ti ya murieron tus finanzas, para ti eso se acabó y ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús no hizo nada. Porque Jesús no se apareció. ¿Y sabes qué? A Jesús no solo le bastó de que lo dejara morir. Apareció 4 días después. ¿Cuánto? El cuerpo ya apesta. Tú te puedes imaginar las expectativas que tenían las personas de que Jesús pudiera hacer algo. Así como tus expectativas. ¿En dónde crees que Jesús ya no puede hacer nada? Porque se tardó. Y cuando Jesús llegó después de 4 días, se encontró a las 2 hermanas de Lázaro y las 2 hermanas le dijeron lo mismito. Le dijeron: maestro, si tú hubieras venido antes, mi hermano estaría vivo. Es que Suri, esta palabra, si hubiera venido antes esta palabra, no habrían muerto cosas en mí. La situación quizás no me tendría tanto en el piso. Quizás no tuviera depresión, no tuviera ansiedad. Quizás mi enfermedad no hubiera avanzado tanto si Jesús se hubiera aparecido a tiempo. Si Jesús hubiera llegado antes. Jesús se encontró con un escenario muy desgarrador, con lamento y tristeza, a tal punto que Jesús lloró.
Pero déjame decirte de que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Y aunque tú lo veas todo por perdido, esta palabra está a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. ¿Por qué? Porque sus planes son perfectos. Porque sus planes y sus propósitos son perfectos. Jesús sigue estando en control. Y sabes, quiero que me prestes atención a esto. Y que solo las personas que quieran arrebatarlo, que lo arrebate. Pero las personas veían en Lázaro un final de muerte. Pero Jesús veía un final de resurrección. Las personas pensaron que tu final sería de muerte, pero Jesús estaba viendo muchísimo más allá. Y Él decía: va a haber una resurrección, porque yo tengo planes, porque yo tengo propósitos. Lo que habías pensado que estaba muerto, hoy mismo habrá una resurrección. No sé cuántos lo creen, no sé cuántos dicen amén, cuántos lo arrebatan. Porque los finales de Jesús no son de muerte, son de resurrección. Jesús dejó morir a Lázaro. Jesús dejó que las áreas de tu vida más importantes quizás murieran. Sí, Jesús lo permitió, pero ese no es el final. Ese no es el final, ese no es tu final. Todo ayuda para bien. Dios tiene un plan. Lázaro, que estás aquí, tu final no es de muerte, es de resurrección. Oh, yo no sé si puedes sentir la presencia del Señor. No lo vamos a entender, pero sabes, muchas veces Dios nos manda a la tumba para dejar morir las cosas que pueden matar nuestro propósito. Es que antes de quejarte, piensa, ¿qué está dejando morir el Señor para que eso en un futuro no te mate? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo para que estás sirviendo este proceso? El Señor lo dejó morir. El Señor te ha dejado sufrir, el Señor te ha dejado que dudes, que tu fe falte, que tus fuerzas falten. Y tú sabes que contigo estoy hablando, contigo, porque el Espíritu Santo te ha estado inquietando y ha estado tocando tu corazón de principio a fin. Es contigo, Lázaro, que estás aquí, es contigo. Jesús esperó con Lázaro 4 días. No sé cuánto ha esperado Jesús contigo, quizás días, meses, años. Pero de que Jesús llega, llega. Llega porque llega. Y déjame decirte de que Jesús hoy dirá tu nombre. Jesús hoy va a llamar por nombre. No importa tu situación, no importa qué tan mal estés, el Señor va a pedir que la piedra sea movida. El Señor hoy está llamándote. Y yo quiero que sí, esta palabra ha sido para ti. Y tú dices: yo soy Lázaro, yo soy ese ciego, yo soy Simón. La situación no ha sido fácil, mis fuerzas se han acabado, pero yo sé que esta palabra tiene mi nombre. Ponte de pie, porque yo quiero que recibas esta palabra conmigo. Dice la palabra del Señor en Juan 11:39-44. Yo no sé cuántos van a recibir esto. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Oh, yo no sé si tú crees que hoy el Señor está quitando tu piedra. Y dijo Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
Lleve ya, porque es de 4 días. Y mira lo que le dice Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que veremos la gloria del Señor? Y dice el siguiente versículo: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Siguiente versículo: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar? Y habiendo dicho esto, es hora que arrebates tu milagro, Lázaro, que estás aquí. Es hora que prepares tu espíritu para recibir lo que Dios te quiere dar hoy. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Hoy el Señor está llamándote por nombre. Hoy el Señor está llamándote por nombre. Está viendo tu situación y le dice: ven fuera. Oh, yo no sé si puedes sentir la presencia del Señor. Solo los que creen, solo los que arrebatan. No ha sido fácil. Has sufrido, has llorado. Solamente tú sabes el esfuerzo que has dado. Esta palabra tiene nombres. Si tú sabes que esta palabra tenía tu nombre y tú quieres arrebatar tu milagro, corre y ven al altar. Ven, Lázaro.